a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo jugando Far Cry 6. Y en el anterior episodio matamos a este pobre hombre. Bueno, no fuimos nosotros. De vigilancia cerca del laboratorio de biovida. Atacaremos al doctor en su casa. Ya era hora, vale. Carajo. Tengo ganas de matar al doctor este. Y también le daremos a Castillo en donde más le duele, en su jodida billetera. ¿El pito? Ah, vaya, vale. Paolo, sí que me hiciste feliz. Nos vemos pronto. ¿Qué es esto que está aquí que brilla? Mierda. ¿Qué? Ya, chaval. ¡Hostia! ¡Oh, oh! Me jode el brazo, ¿eh? Adiós, brazo. ¿What? Hostia, no me lo esperaba, ¿eh? Pero... ¿Ah? ¿Se han ido? ¡Qué cabrones! ¿Cuándo he sacado el arma? Ah, que no tengo munición. Bueno, pues vamos a hacer lo de la misión esta del doctor, porque tengo ganas de reventar la hostia, porque es muy pesado. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde tengo que ir? ¿Es esta? Ángel de la muerte. Ah, sí, es esa. ¿Y hay algún sitio que pueda acceder? No, tendrá que venir a pie, ¿no? Sí. ¡Wow, wow, wow! Vale. ¿Es aquí? Es aquí arriba, ¿no? ¿Cómo mierda hay que subir todo esto? ¿En serio? Vale. ¿El doctor se resguarda aquí? O bueno, esto debe ser el principio de la misión, supongo. ¡Ah! ¡Eh! ¡The time of my life! Vale, quería mirar lo de las francos. Tenemos este franco que en teoría ya es... A ver, no es mejor que este, pero podemos ponerle bastantes cosas. Munición incendiaria, explosiva. Inflige daño por explosión en una ciudad. Muy eficaz contra vehículos, atraviesa parabrisas, a prueba de balas. Afecta al daño del arma. Venenosa, de blanco expuesto. Inflige daño grave contra objetivos sin blindaje. Perfora cascos y blindaje personal. Esta es la que necesitamos para la Franco, yo creo. Después, silenciador. Supongo que este, ¿no? Ya tenemos circuitos industriales, no me había dado ni cuenta. Supongo... Este es el mejor. ¿Vale? Después, mira. Por 4... Mira improvisada mejorada de X6, o sea, de por 6 a por 10. Permite contener la respiración. Pues creo que esa, ¿no? Sí. Vale, creo que va a ser muy bueno este. Vale, más precisión. Creo que estamos haciendo una muy buena, muy buena. Al infligir daño. Al recargar esta arma. Supremo por tiro en la cabeza. A lo mejor está bien, pero como no lo utilizamos mucho, mejora la velocidad de movimiento mientras apuntas. Nuevo cargador. El primer disparo después de recargar inflige daño mejorado. Dedos mágicos. Mejora la velocidad al reemplazar un cargador usado de manera parcial. Mejora la velocidad al enfundar y desenfundar. Que están debajo. Vale. Aprovecha tu ventaja. Mejora el daño de arma contra enemigos con poca salud. De recarga... Vale, todo esto ya lo hemos mirado. Joder. Bueno, este sí que lo necesitamos. ¿Vale? Y podemos ponerle otro. Es que eso... Supongo que esto está bien. Le vamos a poner algo chulo por aquí. Este, por ejemplo, me gusta. Y le podemos poner... ¡Ah, mira! Entonces es muy parecido a la otra. ¡Joder! Menuda bestia acabamos de hacer. Menuda bestia acabamos de hacer, ¿eh? Los parias entran y ya no sale nadie. ¿Y cómo se hace para hacer más zoom? Dani, hoy acabaremos con el mal. Tenemos que entrar ahí. Fuerzas especiales. Y tan especiales, ¿eh? A ver. ¡Mierda! ¡Eh! 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 ¡E
Esta es la de antes. Esta es la de antes. Arsenal. Ya decía yo. Es esta. Tiene más daño esta. Pero todo lo otro es peor. A ver. Zoom. Ah, vale, mira. ¡Joder! Talia. ¡Joder, chaval! ¿Y qué pasa contra... Dani. Contra los que tienen... Su mano derecha. Los guardias son de la antigua unidad de mi papá. ¡Wow! Con casco y todo, los mato. Tiene muy pocas balas. Tiene muy pocas balas, ¿eh? Una alarma. Vale, el problema es apuntar. No se sabe exactamente dónde estoy apuntando. ¡Dios! ¡Qué guapada, tío! ¡Cállate, pesadilla humana, tío! ¡Uy! Está sonando la alarma. Bueno, no pasa nada. No sé quién la habrá activado. Ah, debe ser ese. Vale, estas son las defensas. Y acabaremos con el mal. Tío, qué pesadilla, os lo juro, lo voy a reventar. Es muy difícil saber dónde tengo que acostumbrarme, supongo. A ver, contra este, ¿qué tal? Dani, el castillo perderá. ¡Dios! Su mano derecha. Ya lo sé, cállate. Estoy intentando probar el arma, que es una pasada. Claro, es que no puedo dispararle desde aquí. Hostia, me estoy quedando sin balas, Voy a pillar aquí. Tengo unas cuantas más. La zona cero. Mira, ahí hay otro. A ver. ¡Dios! Joder. Ojalá la mirilla no fuera así, tío. Es súper difícil saber. Si asoma la cabeza, le puedo reventar con esta arma. Y acabaremos con el mal. Web. El hijo de puta se esconde a plena vista. Es que da igual que tengan casco, ¿eh? Eso es espectacular, porque puedo matarlos a todos. Me he hecho muy, muy, muy buena arma. Espera, ¿ahí veo otro? Ah, no. Dani, me he hecho muy buena... Hoy castillo perderás... Qué pesadilla, tío. Edificio 13. Aquí es. Agárramela, verás cómo me... Parias. Todo comenzó con el pedazo de mierda que se esconde ahí. La única forma que veo para que esto funcione es que nos separemos. Iré con algunos de nuestros guerrilleros. Colocaremos explosivos y volaremos su maldita producción de Viviro. No será fácil, pero debes entrar a esos edificios sí o sí y matar a ese cabrón. Somos nosotros o él, porque esta es nuestra única oportunidad. Dani, tú me ayudaste a despertar. Estaba huyendo de Castillo, de María y de todos ellos. Ahora esos cabrones huyen de mí. Esto es por Talia. Está ahí medio en comita. Vamos a acabar con ese enfermo hijo de puta. Tú tranquilo, que con esta arma podemos reventar a todos los que quieras. El problema es ese, tío. Que no sale de ahí. Porque no sé si hay más gente, creo que me los he cargado a todos. Si no a todos, a casi todos. Por lo menos los que están fuera. Pero no sé cómo cargarme ese tío, si no sale. Au. ¿Qué está pasando, Dani? Nada, es más fácil no está pasando entrar nada. Con un arma. Ese lugar es como un búnker. Tendrás que ingeniártelas mejor para entrar a esos edificios. Entendido. Buenas noches. A ver. Supone que hay alguien aquí al lado. Vale, no había visto el punto rojo. Si estoy cerca, con el punto rojo es súper fácil. Hay alguien aquí. Debe estar aquí arriba. Voy a matarlo antes de que me descubran por su culpa. De paso, a lo mejor desde aquí arriba... Tío, pero... Que se metió... Vale, ahí veo más gente. ¿Vale?
No sé por qué a veces sale el punto rojo y a veces no, ¿lo veis? Supongo que es por culpa de la distancia. ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué pasada! Ahora sí que tenemos el mejor franco. ¡Madre de Dios! Ahora nadie nos puede vencer, ¿eh? Debo apagar esa cámara. ¿Así o más? Coño, qué hábil soy. Dios, es una pasada. A ver. Dani, esperan un ataque por tierra. Prueba entrar por los tejados. ¿Muerte desde los cielos? Vale la pena intentar. Vale, el problema es que lo veo difícil, ¿eh? Hay mucha gente. Se van como... Van haciendo como respawn o algo así. Van como haciendo respawn o algo así, no entiendo. Porque antes no había tantos, yo lo había mirado. O salen del edificio, podría ser que saliesen del edificio. Ah, pensaba que había alguien aquí arriba. Aquí no está, desde luego. No quería hacer eso. Hostia, ¿cómo salgo de aquí? Hostia, ¿cómo salgo de aquí? No puedo salir de aquí, ¿eh? ¿Cómo mierda salgo de aquí? No, en serio lo digo, ¿eh? Bueno, pues no sé, no quedaba otra opción. Voy a reventar esto, el antiaéreo, así... Bueno, una cosa que tenemos hecha. Voy a coger esto. Ah, muy bien, he fallado. Ah, muy bien, he vuelto a fallar. Ahora sí. Vale. Y lo gracioso es que no me están oyendo, ¿o qué? Dios, es una pasada, tío. Tengo que seguir pillando... Oh, fuck. Perdón. Perdón. Aquí hay más gente, ¿eh? ¿Deben estar arriba, arriba o qué? ¡Oh, oh! Vale, no hay nadie. ¿Cómo que...? Ah. ¿Cómo me han oído si están dentro? ¿Cómo entro? Vale, ya estoy aquí arriba. Me ha costado un poco, pero he conseguido entrar. Creo que la Franco aquí no me iría muy bien. Así que voy a utilizar esta, pero seguramente la tengamos que cambiar, esta arma. ¿Qué es este lugar? Los guerrilleros están en el complejo. Destruirán. ¡Qué susto! ¡Matemos a todos! ¡Coño! ¿Qué te hizo? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? El doctor es un monstruo. Nos un poco. Defiendan el vidrio. Defiendan el camino al paraíso. Dios, se va a poner feo seguramente, así que me voy a preparar por si vienen muchos a la vez. Que aquí tengo el lanzagranadas y a lo mejor es una locura llevar un lanzagranadas aquí dentro, porque me haría daño a mí mismo. Entonces supongo que por aquí. Acaba con todo. Eso ya lo habéis dicho. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Creo que no. No puedo respirar. Pero solo eres una rata en el laberinto. Joder. ¿Ahora en serio tengo que ir lo suficientemente rápido para no morir? Ah, muy bien, qué asco. ¡No! Ah, sí. ¡Ah, qué asco! Ya empezamos a vomitar. Voy a matar a ese. Vale, sí. ¡Maldito veneno! ¡Es operar a alguien! ¡No puedes huir de mí! Curar. ¿Cómo? Es que... ¿Dónde tengo que ir?
sensación del mundo es cuando corto lenta. Uf. Uf, qué mal se pone esto, ¿eh? Los huérfanos son los da igual, lo mataremos a todos. ¡Estás muerto! Lo que se siente. ¿Escuchaste? Creo que este es el real. Todavía no termino mi trabajo. ¡Qué asco! Ya está. En el infierno. Vámonos. Ven conmigo, anda. Paolo, el doctor está muerto. Sí, Dani. Lo lograste, carajo. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Hiciste lo mejor que pudiste para ayudarlos. Pero tenemos que largarnos. Relájense, mi gente. ¡Ostras! Juan, ¿qué carajo? ¿Creyeron que no me iba a enterar de lo que tramaba? Quiten esa cara de idiotas y ayúdenme a despejar una zona para aterrizar. Vale. Te veo en el helipuerto. Y Juan, gracias. Ok, vamos al aeropuerto. Pablo no pierde el tiempo. Lo he sacado por si lo quieren, yo qué sé, crucificar de alguna manera, si lo quieren colgar de un puente o lo que sea. Vale, por lo menos que esté fuera. ¿En serio? ¿Me he quemado ya? ¿Tan rápido? Dani, por aquí. Lucharemos juntos. Vale. Con mi super... Es nuestra salida. He matado a los míos, perfecto, como siempre. No sé si eres... Es que no sé si son malos o buenos, tío, porque es imposible verlo. Qué pesadilla, en serio, tío. Mi pinga, si no tienes pinga, ¿no? Que yo sepa. Vale. ¿Por qué son tan difíciles de matar? Muy bien. Muy bien. Como muera, me pongo a llorar. Joder. Está complicada la cosa, ¿eh? Vale, voy a pillar munición. Eso creo que es munición. Casi no lo cuento, ¿eh? ¿Por qué me cuesta tanto curarme? ¿Es ese amigo o enemigo? Creo que era enemigo. Vale, vamos a aprovechar que tenemos estos. Nos vendría bien. Vamos. Un plan ahora mismo, Paolo. Estamos bien improvisando. ¿Tú buenas? Estás improvisando. Yo lucho por mi maldita vida. ¿Dónde hay más gente? ¡Cabrón! ¿Qué hace? ¡Puto loco! Curar. Puto loco, tío. Voy a ponerme esto por si acaso. Tío, Paolo, eres muy imbécil. Ay, qué cabrona. Se ha escondido justo en el momento. Hay demasiada peña, ¿eh? Tío, es muy difícil matarlos. Se esconden muy bien. Tío, no puedo contar tantos. A ver, cosas de noobs. Tú relájate. Y ves matando uno a uno. ¿En serio? ¿Apoyo a él, tío? Es que no salen, tío. ¿Qué quieres que haga? Es como si supieran cuando estoy mirando y cuando no. Eso no es justo. ¿En serio? ¿No han muerto? ¿Cómo no ha muerto? Necesito otro arma para los helicópteros, ¿eh? Uy, perdón, Paolo. Tendré que moverme. ¿Dónde están? ¿Voy a curarme? Hay que matarlos, como... Como si no lo supieran ya, ¿sabes? Vale. ¿Dónde están? Vale, se reanima solo, por lo menos.
pesadilla, tío. Es que... Joder. ¿Vale? Le he reventado la cabeza y qué. Sí, tío. Yo lo estoy intentando, lo juro, ¿eh? Pero son muchos. Son muchísimos. Los mejores de Antón. Tomaré eso como un cumplido. Hola. Hola. Lucha o huye, ¿en serio? Vale, completado, ya está. No puedo luchar o huir, es la misión. Uf. ¿Ya está? Vale. Uf. Qué difícil. ¿Y el doctor? Muerto. Muerto. Es una maldita tragedia. La diosa de la victoria nos favoreció hoy. Disfrútenlo, guerrilleros. Porque mañana favorecerá a alguien más. Es increíble. Es increíble el franco que nos hemos hecho, ¿eh? Pero increíble, increíble, increíble. Es genial. Y no sé si dejarme de secundaria la que llevo, ¿eh? ¿Nunca escucharon a Pedro Torrero? Esta generación está perdida. ¿Nunca deja de hablar? No. No. ¡Talia! ¡Mi hijo! Vale. Creí que morirías. ¡Ay, coño, no! ¡El doctor! Muerto. El siguiente es Castillo. Suenas... diferente. Es la primera vez que oyes mi voz, mija. ¿Significa que vendrás conmigo, Esperanza? Lucharé por ti. Le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti. Pero no creas que te voy a dejar en paz. Es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país. Uh-huh. Equidad. Pero cuando tu revolución termine, la mía ni siquiera habrá comenzado. Anótenlo en el registro. ¡Bicho! ¡Sí, capitana! ¡Reina Clara! Digo, jefa. Me llamo Paz. Se ha puesto nervioso. Creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante. ¡Manos a la obra! ¿Le dirás a la gente que Libertad fue idea mía? Coño, nunca vas a dejar eso. ¡Odio esta maldita música! No es Pedro Torrero. Exacto, Dani. La revolución lo va pillando. Vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Juan canta una canción de Pedro Torrero. Aquí venimos para luchar. Vale. Parecía de repente el final. Qué cosa más rara. Torre León, Esperanza. Ah, claro, ahora tenemos que ver la reacción de Castillo. Verdaderos yaranos. Estos terroristas son una plaga. No tienen una visión para Yara. Ellos solo quieren caos. Ellos... Diego. Sí, papá. Ellos solo quieren caos. Está mal. Ya usaste esa frase. Bah. Los ojos los tiene hecho mierdas, ¿eh? Los tiene hinchados. Uy, 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 ¿qué le pasa? ¿La abriste? Sí, señor presidente. Suena cada hora, señor presidente. Hola, fascista. Reconozco esa voz. ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste. Vaya sorpresa terrorista. Sí, lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar 10 cargamentos de tu precioso viviro. Déjame preguntarte algo, señorita García. Cuando esté muerto y Yara arde en llamas, ¿qué piensas hacer? ¿Bailar y cantar canciones en la fogata? ¡Pinga! ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Está en la mierda, ¿eh? Está en la mierda. Estoy listo para hablar. Papá. ¿Qué? Joder. Arriba. Grabando, señor presidente.
Es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso, el doctor Edgar Reyes. No solo fue la mente brillante detrás de Viviro, sino un muy querido amigo. Está en la mierda, pero en la mierda más absoluta, ¿eh? Se le ve que no va a aguantar dos telediarios. Quiero que ¡ale! Todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas. Pues... joder, más difícil ahora. Vale, a ver. Presencia militar aumentada. Bueno, que sí, que se va a poner todo más difícil. No hace falta que me lo muestres todo. En serio, que no hace falta. Me lo vas a mostrar, ¿a que sí? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Vale. Pues creo que lo que podríamos hacer es venir aquí y aquí, ¿vale? Y hacer estos dos sitios y acabar el episodio por aquí. Porque así podemos probar un poco más la Franco, hacemos esas dos cosas y dejamos el episodio. Vale, ya estamos llegando. Vamos a probar un poco más la Franco. Ahora lo bueno es que no tenemos que preocuparnos de si llevan casco o no. Porque lo que tenemos... uy. ¿Cómo? Vale, menos mal que no me han pillado. Hostia. Bueno, no cantemos victoria aún. Puesto de control. Atención. Vale. ¿Hay alguien más? Sí, hay alguien más. No sé dónde, pero por aquí hay alguien más. Vale, veo su casco. Te veo, ingeniero. ¡Ale! Es súper fácil ahora. Con esto es súper fácil. Antes era súper difícil porque tenía que darles justo en el cuello para que muriesen. Vale, destrozamos este. Vale. Vamos a por el otro que está justo al lado. Hemos mejorado muchísimo, muchísimo la Franco, ¿eh? Bestial, con un disparo en la cabeza, todos muertos. Independientemente de si tienen casco o no. Ahora lo que me faltaría es una arma buena de verdad para destrozar los tanques. Eso sí que me haría falta. Vale, vamos allá. Frenamos. Y a la caza. Este ni siquiera lleva... este ni siquiera lleva casco. Debo tener cuidado. Vale. Este, vale, ya hemos pillado el pase. Debería apagar la alarma. Es fácil, sobre todo por el punto este. El punto este lo hace más fácil aún. Porque ves fácilmente dónde apunta. Cuando estás súper lejos y no se ve el puntero, es una putada. Es una putada muy grande. Vamos a pillar el cofre de aquí y dejaremos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado y que vosotros también penséis que el Franco este es una puta pasada. Porque yo, la verdad, comparado con el otro... ¡hostia! Le he metido un headshot a ese. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué no muere? Mira, de cerca. No hacía falta, pero si puedo, ¿por qué no? Mierda, no quería hacer eso. ¡Vamos! ¡Ale! Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!